En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haya brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temeré mi corazón. Aun cuando haga la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se esperaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. El Evangelio es una historia muy bella que, muy al estilo de San Juan, maneja contrastes. Un contraste: en la primera escena vemos cómo María, aprovechando que Jesús estaba ahí en su casa, ella tomó un frasco de nardo de perfume y lo vació sobre los pies de Jesús, y con sus cabellos estaba enjugando sus pies. Y toda la habitación, toda la casa, se llenó de esa fragancia, de ese perfume. Hablemos un poco de María. María, Marta, Lázaro, amigos de Jesús, ya habían oído hablar a Jesús muchas veces. Incluso creían y tenían una amistad en él. Pero María no había quebrado ese perfume, no había derramado ese perfume a los pies de Jesús antes, sino justo en ese momento. ¿Qué fue lo que hizo que ella derramara totalmente su vida, ese perfume costoso, a los pies de Jesús? Seguramente la experiencia que ella tuvo con la resurrección de su hermano Lázaro. Recordemos que Lázaro estaba enfermo, había muerto, y cuando Jesús fue a Betania, incluso María va y le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A pesar de que creían en Jesús, a pesar de que eran amigos de Jesús, todavía vemos en ellos una especie de resistencia, porque no habían experimentado la resurrección. Es hasta que ellos ven de primera mano que Jesús es la resurrección, es en ese momento cuando ellos, cuando María entiende quién es Jesús y se rinde a sus pies. Lo que quizás anteriormente ella guardaba para sí misma, ella creía en Jesús, ella era amiga de Jesús, pero todavía guardaba algo para sí, su perfume, algo muy personal. En ese momento, eso muy personal de María lo pone a los pies de Jesús. Y es cuando la habitación se llena de esa fragancia. Pensemos un momento. ¿Qué cosas personales tú tienes que aún no te rindes a Jesús?
Usualmente pensamos, hay que entregarle a Jesús el pecado, hay que entregarle a Jesús las enfermedades, el dolor, la angustia. Pero también hay que entregarle el perfume, hay que entregarle aquello que te gusta mucho, aquello que es algo muy personal para ti. En el momento en que tú te rindas totalmente a Jesús, en el momento en que lo más precioso para ti, tu vida, se la rindas a Jesús, es cuando tú también vas a poder saborear la resurrección. Y dije en un principio que a San Juan, el evangelista, le gusta manejar contrastes, porque vemos en María esa donación que hace de su persona a Jesús. Pero vemos a Judas, una persona que estaba acostumbrada al ministerio, acostumbrada al apostolado, acostumbrada a servir a Jesús, a seguirlo, y que también estaba acostumbrado a robar. Porque Judas inmediatamente dice, ¿para qué se desperdició ese perfume? Mejor lo hubiéramos vendido y así darle el dinero a los pobres. Y el Evangelio subraya, no lo hacía por amor a los pobres, sino porque robaba. Cuando tú no eres capaz de distinguir entre el pobre y Jesús, o más bien, cuando para ti sea exactamente lo mismo amar a Jesús y amar al pobre, que tú seas capaz de reconocer a Jesús en la Eucaristía, en el sacramento, y que también seas capaz de reconocerlo en el pobre, en el que sufre, estás en buen camino. Pero si en algún momento tú haces la distinción y para ti es pérdida de tiempo orar, para ti es pérdida de dinero el ofrecer algo en la liturgia, para ti es pérdida el dedicarle un tiempo a Dios, y preferirías dedicarlo a los pobres, vas por mal camino, porque entonces amarás a los pobres bajo tu criterio y eso va a corromper. Al final, lo que quería Judas era robar, no era ayudar a los pobres. En nuestra vida, nosotros pudiéramos decir, ¿qué tan generosos somos con Jesús? ¿Le damos a Jesús lo mejor de nuestra vida? Entonces la habitación tendrá un buen perfume, tu casa tendrá perfume. Pero si tú estás escatimando para ti algo, eso que tú no estás ofreciéndole a Jesús, se va a ranciar, se va a podrir, se va a amargar y va a oler a podrido. De ahí que es importante que nosotros podamos darnos completamente a Jesús. Otro aspecto que el Evangelio nos cuenta es que aquel que ha tenido la experiencia de la resurrección en Jesús incomoda a los que están a su lado. Lázaro, simplemente por el hecho de estar vivo, daba testimonio de que Jesús era la resurrección. Y los sumos sacerdotes también empiezan a deliberar, no solamente matar a Jesús, sino también matar a Lázaro. ¿Cuántas veces no deliberan matar a la iglesia, matar al que es bueno, matar aquel ministerio, matar aquello que está creciendo, aquello que da testimonio de Dios? Ten cuidado, porque si tú te entregas a Jesús, también tienes enemigos. Y a veces los enemigos son muy religiosos, como en este caso, los sumos sacerdotes. En cualquier caso, no tengas miedo, ríndete a Jesús. Así como dice el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer? Es el Señor quien sale a mi defensa. ¿Quién me podrá hacer temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorarme, son ellos los que caen. Porque el Señor es quien me defiende. Esa es la actitud que debemos de tener, de alguien que confía en Dios, de alguien que se rinde a los pies de Jesús, sabiendo que ahí es el mejor lugar para cuidar nuestras vidas. Amén. Hermanos, presentemos nuestra oración a Jesús.
Él que escucha nuestro corazón. Presentemos nuestras súplicas, nuestras intenciones a Dios Padre, que a través de su Hijo nos concede lo que más necesitamos. Oremos por el Papa Francisco, por todos nuestros obispos, para que el Señor les siga dando esa fuerza interior de seguir creciendo en la fe y guiando al pueblo que les ha sido encomendado. Roguemos al Señor. Oremos también por todas nuestras autoridades civiles, para que el Señor les dé la sabiduría de poder tomar las mejores decisiones para siempre proteger al pueblo, especialmente a los más vulnerables. Roguemos al Señor. Oremos también por todos nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están sufriendo todo tipo de enfermedad, para que especialmente en este tiempo de Semana Santa puedan ver y encontrar en Jesús la fuerza que les haga crecer y seguir adelante. Roguemos al Señor. Oremos también por todos los doctores, por todas las enfermeras, por todos los que están sirviendo en los hospitales, en las clínicas, para que el Señor los proteja de cualquier enfermedad y a través de ese servicio ellos puedan encontrar una forma de santificarse. Roguemos al Señor. Pongo también sobre este altar todas las intenciones que tú tienes en tu corazón. El Señor, que es bueno y que conoce lo que guardamos en nuestro corazón, que sea Él el que nos vaya respondiendo de acuerdo a lo que Él considera es mejor para cada uno de nosotros. Padre Santo, Padre Bueno, todo esto y lo que guardamos en nuestros corazones, lo ponemos delante de Ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él, glorifica a tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has librado por tu cruz y resurrección. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor, con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo José. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Te invito a que ahí en tu hogar cierres un momento tus ojos y en un acto de fe te dirijas a Jesús sacramentado. Dirijas tu mirada interior y tu corazón a la iglesia más cercana, a tu parroquia, y trata de traer a tu imaginación el sagrario que siempre visitas. Y ahí, en tu corazón y ahí, espiritualmente frente a ese sagrario, dile a Jesús: Señor Jesús, yo creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo ardientemente recibirte, pero ya que no lo puedo hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, no permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra a los humildes y asista continuamente a quienes confían en tu misericordia, para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales no solo con acciones corporales, sino sobre todo con pureza de corazón. Por Jesucristo
nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos continuar en paz.